Hola, buenos días. Estamos en el Colegio Público Pedro Penzol de Puerto de Vega, celebrando un año más el tradicional Magosto. Normalmente se suele celebrar en este colegio la segunda quincena de noviembre y en ella participa el AMPA del colegio junto con el claustro de profesores, así como la colaboración de padres y madres de los alumnos. La celebración es muy sencilla, consiste en que los niños vean la tradición del asado de las castañas y al mismo tiempo contamos con la colaboración de Sierra, un señor de Navia que siempre colabora con nosotros para el tema de lo que es hacer una demostración de cómo se hace sidra natural con las manzanas, con una prensa y demás de su propiedad. Y ya os digo, con este señor ya contamos hace ya varios años. Y es una jornada en la que los chicos, los niños y niñas del colegio, a partir de las 11 de la mañana, pues salen a disfrutar de unos juegos tradicionales, los juegos tradicionales de toda la vida, la patefa, comba, carrera de sacos, la cuerda. Y mientras unos están haciendo esos juegos, los típicos juegos tradicionales, pues van pasando por cursos a ver lo que es el asado propio de la castaña y también pasan después también a ver cómo se hace, cómo se desarrolla el tema del prensado de la manzana para que salga el zumo de manzana, el zumo dulce de manzana. Y a grandes rasgos es lo que organizamos todos los años en colaboración, ya te digo, con el colegio, con el claustro de profesores y con la colaboración de padres y madres. Bueno, en principio es una de las más importantes. Luego también se colabora con el tema de Navidad, el tema del festival de Navidad, tema en la fiesta de fin de curso. Este último curso llevamos dicha fiesta a la playa de Frejulfe. Y bueno, estamos siempre intentando colaborar en todo lo que se nos pide a través del centro. Llevamos un par de años, el curso pasado y lo que llevamos de este, que la colaboración es mucho más estrecha que en años anteriores y esperamos seguir así por mucho tiempo. Esta actividad les encanta, ya puedes ver lo que hay alrededor, están entusiasmados porque claro, el tema de la manzana, de prensar la manzana, hace justamente 3 años que no lo hacemos, porque es para cumplir un pequeño ciclo y entonces los que ahora están en educación infantil, pues lo ven por primera vez, y los que ahora estaban en tercero y cuarto, están recordando lo que ya vieron hace 3 años. Entonces eso pues les motiva y les hace ver que cómo se hacían las cosas antiguamente, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que el tema del alumnado son sobre unos 140 niños y contando que no pueden venir todos los padres o incluso abuelos que pudiesen estar aquí, pues tenemos alrededor de unos 80 kilos de castañas y también tenemos para hacer el zumo de manzana sobre unos 100 kilos de manzanas.
con eso cubrimos las necesidades que hay, porque simplemente es una muestra, una pequeña muestra de lo que es el tradicional, la tradición del magosto. Es una época en que abunda este tipo de producto, y como lo tenemos planificado prácticamente siempre en la segunda quincena, en segunda semana de noviembre, pues la manzana la tenemos ya preparada y la castaña encargada y demás. Entonces sí que les pedimos que los niños aporten cada uno 30 castañas y luego ya el resto las aporta el AMPA, ¿no? Pero bueno, para que se sientan ellos más partícipes de que traen castañas ellos también para celebrar el magosto. Sí, no, el curso está transcurriendo muy bien y vamos, esperamos seguir así. Ahora nos queda ya prepararlo de Navidad, el festival de Navidad de todos los años, el concurso de tarjetas navideñas y bueno, a ver cómo sale todo. Para ya después, incluso a ver si para Carnaval también se puede hacer algo junto con el colegio, y ya después definitivamente lo que es ya finales de junio, lo que es la fiesta de fin de curso, que ya te digo, el curso pasado lo celebramos en la playa de Frejus, fue un éxito, y bueno, se abre, ya no es el recinto del colegio, ya es en campo abierto, ¿no? En una zona abierta, y los chicos disfrutan mucho más también. No, nada más, darte las gracias por estar aquí y bueno, recordarte pues eso, que para diciembre tenemos este festival de Navidad, este concurso de tarjetas navideñas y que bueno, y para Carnaval pues os pondremos en contacto lo que tengamos pensado hacer.